La compañía de bomberos de Salaberry recibió antes de lo previsto el vehículo que tanto anhelaban. Esta camioneta con la que ahora sí podrán acceder a zonas altas a las que antes no podían ingresar por la antigüedad de sus unidades. El presidente de la Junta de Fiscales realizó el donativo de la unidad debido a que su institución dio de baja el vehículo tras adquirir dos modernas camionetas. Tenemos por política institucional que cada cierto tiempo los vehículos, nosotros llamamos, se dan de baja. No porque estén malos, sino porque las exigencias del trabajo de nosotros exige cada cierto tiempo, vehículos pasan ya baja y podemos nosotros, de acuerdo a una directiva, donarlos. Y en este caso hemos cogido a la compañía de bomberos de Salaberry, que sabemos que la compañía de bomberos del Perú hace una labor sacrificada, hace una labor a honoren, arriesgan su vida diariamente al servicio de la comunidad. La entrega de la unidad se realizó en el frontis del Ministerio Público. Con esta camioneta ahora suman 6 las unidades que prestan servicio a la población salaberrina. El jefe de la compañía de bomberos de ese distrito sostuvo que el trabajo mejorará de manera significativa. Esta camioneta que va a servir para tanto para unidades de comunidad de rescate, ya que está en la parte sur, ¿no? Y para subir siempre a esa parte alta era bien difícil con las unidades que tenemos. Eso va a servir mucho para todo tipo de emergencias. ¿Cuántas unidades cuentan ustedes actualmente? Contamos ahorita ya con 6 unidades. Cortés Salván señaló que es el inicio de una serie de donativos que se realizará a los bomberos, debido al importante trabajo que realizan a pesar de sus escasos recursos. Viene a corroborar, digamos, la parte del apoyo que siempre el Ministerio Público nos ha hecho. Esta unidad viene a apoyar a una compañía que está un poco alejada del centro, pero que siempre viene en apoyo.